Muy buenas a todos, Terrarians, y sí, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Terraria Spirit Mode. Continuamos. En el video anterior dije que iba a hacer un video corto, y como era de esperarse, no fue corto. Pero no pasa nada, estamos jugando Spirit Mode con la clase mágica, por si acaso tienes algún tipo de pregunta. Si quieres saber qué mods tengo, ve el primer video. Y nada, ahora que me doy cuenta, mi personaje está como muy narizón, ¿no? ¿Será por el gorro? Lol, nunca lo había visto la nariz, ¿eh? Ahora no voy a poder fijarme en otra cosa, me cago en... En el hielo me soltaron esta cosa, no sé de qué mod es, vamos a preguntar justo. El Spirit me soltó esto, ¿ok? Y nos da un... algo, es un muñeco de nieve, es una mascota, ¿ok? Así que no hace nada. Y bueno, no he hecho mucho realmente, fui a investigar... Ay, un poco más... Pero nada, nada especialmente útil, ¿ok? Sigo igual realmente. Eso sí me subí el mana máximo ya. Y aplané un poco esta zona, ¿ok? Esto no me interesa para nada. Para poder pelear contra el King Slime y contra los... Que se mueran. Contra los Goblins, que va a ser nuestro objetivo de today. Antes de eso vamos a ver una cosa. Esto ya lo había mencionado ayer. Pero básicamente con estrellas... ¿no están? No tengo. A ver, con esto y esto podemos crearnos una armadura, ¿ok? Del Spirit Daybloom Helm. Tiene muchísima menos defensa que el que tengo. 4, 5 y 3. 2, 2 y 1. O sea, hace 5 de defensa. O sea, el peito tiene la defensa que tiene todo esto. Pero tiene cosas mágicas, ¿ok? Es de magia esto. Incrementa máximo mana. Incrementa Magic Damage 50%. Quita que el estreno. Vamos a hacerlo. Por legalidad. Pero realmente no me conviene. Esta la que tengo no tiene ninguna clase, ¿ok? Es solamente. Porque sí. El set bonus que hace. Incrementa tu Magic Damage en Critical Strike durante el día. Anda, perro. Pues bueno, podemos ponernos esta y cambiar a la otra. No es muy común en mí que haga esto de cambios de. De clase, o sea, de armaduras. Porque no, no sé. Pero bueno, ya tenemos este. Vamos, esto aquí y esto acá. Hoy vamos a pelear contra el King Slimu, obviamente, y contra los Goblins. Va a ser mi objetivo. Ya lo mencioné, pero lo repito porque no sé por qué. Y vamos a hacernos la corona. O sea, empecé el capítulo pensando, ¿tendré para hacer la corona? Y más me vale. Con unas cuantas bombas rompo un corazón o dos. Orbes. Pero no estoy viendo ninguna. Ok, ya está, basta. Uf. Uf, uf. Planeo construir la casa. Me dieron ideas en el video anterior. Empecé a ver los comentarios, pero me puse a grabar. Así que para después de este video ya leí los comentarios y contesté algunos que otros. Eso sí me di cuenta que el video tenía razón. El video en vez de subirse en 720, 60 FPS, que por cierto, para el fin de mes cambiamos el formato. Sí, a poder ser, ojalá que todo salga bien, 1080, sí. Y 60 FPS, a poder ser, claro. Porque mi personaje tiene nariz tan grande, en serio. No es normal, ¿ok? O sea, todos lo tienen así, pero es que nunca me he dado cuenta. Se sobresale mucho. Bueno, y el video se subió a 720. 50 FPS, yo de verdad, qué mierda. Supongo que como lo renderizo a 59.940 FPS, para no sé por qué realmente. Supongo que por eso se sube el YouTube dijo, ah, con que me faltan 0.40 FPS, pues te lo bajo. Te lo redondeo a 0. Y ya está, cosas de la vida, ¿ok? Así que nada, para el siguiente video, esto está grabando a 60 FPS, me va a 60 FPS para corroborar. Vamos a hacer el video, voy a cambiar el formato de salida del otro coso. No se preocupen, ¿ok? Estoy hablando conmigo. Veamos, sí, planeo construir la casa, probablemente para acá, porque para acá está este bioma y va a estar jodiendo. Y esta zona es bastante amplia, así que voy a limpiar esto. Voy a hacer la casa aquí, ya veré en los comentarios. Y aquí voy a hacer una zona de creación. Está bastante simple, ¿ok? Voy a hacer una pequeña islita con los biomas de este. Aquí tengo el altar of creation. Aquí tendré una caja. Probablemente una caja de... Aunque sería complicado. Pero bueno, yo qué sé, ya me inventaré algo, ¿ok? Tranquilos. Ah, va, me pegué. No tengo toda la vida y eso es un problema. Tenemos esto, esto y esto otro. Vamos a la corrupción. No tengo una poción de gravedad. Me vendría muy bien dejar hacerme daño. Va a ser que no. ¿Verdad? Ah, tengo dos dinamitas. Mejor. Si no me mato, lo mato.
Let's go. Esta cosa es bastante buena, ¿ok? Tiene, como dije, dos golpes. Y este tiene dos golpes también. Anda. Hay bastantes plantas extrañas, ¿eh? Yo creo que es del Fargos esto. Que haga tantas plantas extrañas porque es extraño, ¿sabes? Esto ya lo he dicho. Me queda ya más poderoso, me acaba de dar, ¿eh? Que las plantas extrañas son extrañas. Por esa razón no debería haber muchas, pero hay muchas. Esto creo que lo mencioné en la serie de Fargo, o sea, sí, es del Fargo. Preguntaron también ahí por ahí, de los pocos comentarios que alcancé a leer antes de ponerme a grabar, que si, ¿para qué sirve el Fargo? A ver, ¿cómo le explico? El Fargo es un mod que añade NPCs. Lo que hace uno de los NPCs, que es el más importante, bueno, dos, el mutante y el otro, es venderte los invocadores de los enemigos, compatible con muchos mods, bueno, bosses mejor dicho. Y también te vende invocadores de eventos compatible con varios mods. Así que por esa razón lo uso bastante. ¡La madre de Dios! Me mata el pececillo que no es pececillo. Muere, muere, muere. Y eso. A ver, hacemos el corono de slime. El corono. Y hay que abrir esto a la fuerza. Por aquí creo que está uno. Ok, salvo. Bueno. Y agrega un montón de cosas. Hace que las. Te da. ¿Cómo se dice? Elaborables, porque no son crafteos. Que hace que las armas melee del juego, como el boomerang, el, yo qué sé, cosas así, las puedas cambiar simple y llanamente por armas de daño lanzable. ¿Por qué razón? Ni puta idea, pero bueno. También agrega una cantidad de objetos que se crean, que son bastante complicados de hacer, que están bufos. O sea, es muy extraño el mod. Me voy a alargar en cuanto, ¿eh? Porque ya venía un amigo a estarme jodiendo. Me encanta este. El mejor cosa que me ha salido nunca. Ok, King Slime. Tenemos mucha ventaja, pero bueno, tampoco creo que va a ser un problema. Tengo movilidad. No es suficiente, ¿no? Ahí está nuestro amigo Slimu. ¡No! ¡Guía! Casi mi amigo. Has matado a casi mi amigo. Tengo salto triple, así que bien. Yo creo que este es mejor, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea. Ninguno de los dos es sostenible, ¿eh? Voy a matar a alguno de los slimes que están por detrás para tener regeneración de mana en cuanto pase de vuelta. La enfermera ha vuelto. Mira qué bien. Ueje, ueje. No. De Yabu. Veamos. Eso. Joder, lo ocupo ya. A ver, papu. No, me recargo la pared. Ok. Es una mala idea pelear con tan poca vida, ¿ok? Creo. Veamos, esto es bueno. Tenemos problemas. Ué, pero ¿por qué te teletransportas tan cerca, pedazo de animal? ¿Y quieres matarme? Jiji, jaja, porque sí es cierto. Venga, slime. No estoy seguro. No, el primer boss es el Scarabeus, anda. Pues nada. Voy a curar en cuanto pueda, en cuanto vea la enfermera, ¿ve? Oli. ¡Ataca! El King Slime hace bastante daño, ¿eh? Así que no te me confíes, papu. O sea, no tengo mana otra vez. Run, 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 run. ¿Te moriste? Está como el meme de ¿te moriste? Aquí estás. Está esperando, amigo. Para la batalla entre tú y yo. ¿Me pueden dar un corazoncito aquí para regenerar maná o algo? Por favor. Bueno. Ué. Yo puedo seguir saltando todo el día, o sea, ¿sí? Sin problemas. Si mueres y me das un corazoncito, te odio. Ok. Pues nada, como no corres, como regeneras más lento. Ahí está, ahí está. Mira, mira, qué bien. Tengo esto, ¿qué no? Regeneration Maximum. Amigo. Si falla mis ataques, pierdo tiempo. Por favor, no falle ese ataque. Todos cruzan los dedos. Pero ¿por qué me tiene que pegar un slime que acabas de invocar? O sea, es un combo breaker bastante malo, ¿eh? El King Slime está rotísimo. No, 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 no. No, no, no. Ok, sigo TP lejos. Ok, otra vez no tenemos mana. Eso es bueno. Te estoy viendo, no te puedes teletransportar. Regenera mana. Corro. Si tuviera más vida, ya le hubiera matado, ¿eh? ¿Qué problema de empezar con magia es esto?
Pero bueno, el tema del Fargus, como lo estaba mencionando, te venden invocadores y es para lo único que lo ocupo. No voy a crear ninguna de las cosas que hay ahí porque está como complicado. Y están rotísimas, ¿ok? Rotísimas. Son caras, pero jodidamente rotas. Solamente lo quiero para que el NPC me venda los invocadores cuando llegue el momento. Bien, Terra, eso estuvo de perlas. Mira que daño por caída también. Doble place. Pues bueno. Salto pequeño, salto grande. Wow. Ue. Eso me sirve, eso me interesa. Ue. Bam, 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 bam. Venga, amigo, muere, 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 muere. Joder, si no tengo maná y luego los ataques que puedo hacer los fallo, pues esto está terrible, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Oh! Me llegó tu muerte, amigo. Enfermera. Ah, estás en casa, amiga. No. Cuidado. Tírale algo, yo qué sé, un dardo explosivo con 1000 de daño. Estoy regenerando maná, no sé, creen que estoy perdiendo el tiempo. No, no, no. No me lo puedo creer. Maldita aceleración de mierda, loco, en serio. Qué tontería más grande. O sea, se corro súper lento. Salté para lanzar el maldito gancho porque no corro una mierda. Maldita vida. Todo lo que vimos fue en vano. Joder, todo lo que esquivé. O sea, me tienen que decir, por favor, que me mató de pura suerte, ¿ok? Porque lo estaba esquivando como loco, pero vamos, tengo una aceleración de mierda. Bueno, voy a cortar. Después, lo siento por ese largo rato que no hicimos nada. Voy a cortar hasta que vengan los goblins, ¿ok? Podría romper otro corazón, ya sé que sea más probable. Yo creo que no van a venir hasta que tenga 200 de vida. Así que voy a rejuntar vida, voy a buscarla. Tengo tiempo para grabar, así que voy a cortar, voy a buscar vida. Y claramente un poco de oro, por cierto, para matar al hijo del mal. No se va a ir, vamos. No se va a ir así, así, porque así el hijo de su perra vida. Así que nada, corto y vuelvo. Ok, chicos, ya lo encontré. Después de un día de búsqueda, literalmente. Literalmente. Aquí está el último corazón. Para 200, ¿sabes? Que mi objetivo era conseguir 200. Para invocar a los goblins, que era mi objetivo. ¿Qué es mi objetivo, mejor dicho? Una trampa de piedra, excelente. He investigado bastante, no mucho, pero bastante más de lo que quisiera para encontrar cuatro corazones. Así que, bien. ¿En serio por ahí ha pasado? ¿Me estás contando? Bueno, han pasado varias cosas. Ha caído el meteorito e intenté ir. Ya sé dónde está, pero me maté por caída y dije, ¿sabes qué? Si no puedo no morir por caída llegando al meteorito, no voy a sobrevivir al meteorito. Así que, amigo. Ando medio atontadísimo, pero vamos, está atontadísimo. Ah, mira, aquí es la lava. Ah, ok, ya sé dónde estoy. No me preocupes, son historias mías. O sea, las vías que vienen por aquí abajo hasta que llegaba. Decía, mira, ahí lava. Pues por aquí viene. Ok, larguémonos. Antes de consumir el corazón de vida, vamos a ir por el meteorito. Para hacer una armadura de meteorito. Probable. Será muy buena contra los goblins. Aunque no quiero usar cosas de Terraria Vanilla, pero bueno, yo qué sé, tampoco voy a cuestionar lo que puedo y no quiero, ¿sabes? Depositar todo. Ok. Voy a comer ya. Ok. Ya tengo 200, ya pueden venir los goblins. Ok. Porque si me espero a ir por primera la armadura, capaz que, ¿sabes? Sean 40 años y que no vengan los amigos. Tengo muchas estrellas y me interesan. No sé para qué me puedan servir, pero bueno. Más vale tenerlas y guardarlas. Porque tengo bola de nieve, what the fuck. A ver. Sí, para hacernos. ¿Qué es esto? Subo una Lantern Power Battery Lighter. Ok, es una mascota de luz. Y ya está. Es todo lo que sirve, perfecto. Hay que guardarlas, amigos. Venga. Me he dado cuenta que hay muchos enemigos, pero demasiados. O sea, me he encontrado habitaciones con 7 murciélagos, pero Pabu, por favor. Por favor, que yo soy uno contra 7.
Luego vuelan en direcciones contrarias y mi arma pues tira una chispita. Entonces como que tengo desventaja. Veamos, vamos por el meteoriter. Tengo aquí dos dinamitas, bombas. Tenía más bombas. Aquí están las bombas. Me gasté todo el gel. Atentos, que ya tengo que hacer otro invocador del King Slime. No me acordaba. Porque estaba en las cuevas, se me acababan las antorchas. Y dije, ¿puedo hacer antorchas? Ah, sí. Y le di clic hasta que se me acabara. No me acordaba que tenía toda la madera y toda la gel que tenía. Así que se fue toda la mierda. Tengo 300 antorchas. Cosas que pasan cuando no te das cuenta de lo que haces. Veamos, quiero. Aquí está. Tengo un montón de esto, pero la madre de Dios. Vamos a hacernos uno. Y con esto hago un invocador. Nice. Veamos, dejamos el horro. Que también tengo bastante. No sé ni cómo carajos, pero bueno. A veces cuando estás jugando ni te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿sabes? ¿Te mueres, amigo? ¡Wiu! Toma. Y quiero hacer más bombas pegajosas, a poder ser. Voy bien confiado que lo voy a matar esta vez, ¿ok? Pero bueno. Sobre todo estas. Con el dos de estas. Es que cayó la corrupción, ¿sabes? O sea. Pa' joder. Pero vamos a ir a dinamitar como locos. Tomamos lo que podamos y nos largamos. Si me dejan pasar, claro. ¡Let's go! Me encantaría también haber ido a las nubes, ¿sabes? El salto doble, el globo y el no daño por caída es muy bueno. Pero bueno, ya con los goblins ya va a ser mejor porque vamos a ir directamente. ¿Para dónde vas, amigo? No, 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 no. Yo no estoy. Sigo pensando que esa nariz es demasiado grande. No sé, o sea, siempre son iguales, pero me acabo de dar cuenta, o sea, joder. Me encanta, porque ahora no ocupo estrellas para nada y encuentro un montón. Aquí está, ¿eh? Tan, tan, tan. Está aquí. Nice. Vuela, amigo. ¡Carrapum! Sí me gusta, sí me gusta. Vamos. Me voy a quemar, obviamente. Y el fuego este quema como el demonio. Pero bueno, vamos bien. A ver, amigo, apúrate. No que es bioma, pero no tanto, ¿sabes? Es más bioma en la corrupción que esta cosa, entonces no aparecen tanta gente. Sal, sal, sal. Ok. La idea, vamos bien, ¿ok? ¿Dónde llevamos ya de serie? No tengo dash. Uy. Me cayendo el agujero, ¿eh? Me confié. Me confiat. Fiato. Shizuki. Ostras, la cagué, no sé qué es eso. Ostras, no sé qué es esa cosa, ¿eh? ¿Qué es eso? Mineroid. Es como Minecraft, pero en esteroide. Esteroido, mineroidoido. ¿Qué? No importa, no importa. Ok, aparecen misteronoides cuando tiras bombas. O porque hay meteorito, yo qué sé. No lo voy a cuestionar. ¡Espérate! Pero amigo, por favor. No es que está calientito esto, o sea, sí, por favor. Por favor. Vamos. Matar. Ah, se murió solo el misterionoide este. Perfectísimo. Quitamos esto. Quitamos esto. Nice. 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 Seguramente cayó, ¿eh? Vamos a bajar. Y seguramente hago el invocador de una vez. ¡No! ¡Eres imbécil! ¡Wow! Con razón pensé, ¿por qué tengo un gel en el inventario? Era para el invocador, papu. Me alegro que te hayas dado cuenta, pero fue una pena que haya sido tarde, ¿ok? Lo siento. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y también pensarán, ¿por qué no peleas contra Scarabeus, que es el primer boss? Ya sé que. Ya Scarabeus lo conozco de perlas, o sea, ya he visto muchas veces. Ya sé que lo puedo matar. Pero prefiero tener accesorios y vida, ¿sabes? Y una plataforma hecha y irme sobre todos los bosses sobre seguro. Bien, tierra, la madre de Dios. Que estoy congelado, ¿sabes? Y congelado no solamente reduce tu velocidad de movimiento, sino también la velocidad de salto. Y es como. ¡Nah! Pau, pau, pau. A ver. Venga, lo puse justo. No, quiero pasar antes de que explote. Eso, no me gusta. Voy a morir. Corre, corre. Ok.
Me defiendo, recojo y nos vamos. Ya tengo suficiente, supongo yo. 300, vamos a la cantidad que no esperas ver, pero la tienes. Y eso es bueno. Ok, me largo. Seguro que tengo más gel, así que no se preocupen. Seguro que tengo más gel. Veamos, Meteorite Bar. Correcto, 120. Esta armadura es mejor. Bueno, creo que es igual. No, es un poco mejor que la que ya tengo puesta ahora mismo. Y para la armadura especial también, o sea, sí, con esto. Salió mala, ¿verdad? Como es de costumbre. Ah, no, salió normal. ¿Y es material? ¿Para qué? Maldito Fargus. Esto viene bien. Atraviesa. Good. Veamos, ¿qué más puedo hacer con el meteorito? Así, entre ustedes y yo. Eloasa. Eloasa es muy... está rotísimo, ¿eh? Bueno, esta cosa invocas cualquier enemigo. Cualquiera. Entonces te puede salir cosas del hard mode. Como almas y cosas así. Tengo bastante bueno. ¿Y esto? Una estrella. Tres estrellas y un este. Lo voy a hacer. Porque entre otras cosas no tengo ni puta idea de qué es y me hace gracia. ¿Qué era? ¿Tres estrellas? Ya tengo, ¿no? Sí. Ring of Wild Power. Ah, es una mascota de luz, ¿no? Ok. Pues nada, ya está el Ring of the Wild Power. Y nada más, ¿no? No hay nada más que hacer. Una espada. Meteorite está. Realmente no hay muchas cosas, ¿ok? El Spirit va a su ola. O sea, hay cosas del Spirit, pero dentro del Spirit, ¿sabes? O sea, no ocupa nada más. Veamos, el tema de la corona se fue a la chat, entonces, de verdad. Así la has cagado, Terra, ¿en serio? ¿En serio, en serio, en serio, en serio, en serio? No sé, pero no puede ser, o sea. Es que la gasté toda para hacer las bombas. Soy consciente. ¿Es un slime? Dame 20 de slime, por favor, amigo. Pues nada, no hay ni King Slime ni Goblins. Eso está bien. Si fuera de noche, invocar al ojo de Cthulhu. Pero justo de mediodía. La verdad es que no sé qué pensar. Me siento bastante estúpido, sinceramente. Porque yo tuve la culpa, nadie más. Espérate, espérate, espérate. Mi mente me recuerda que tengo por aquí una estatua de slime. ¡Slime! No la vendí, ¿verdad? Por favor, Terra. Salva el día. ¡Sí! Ahora comamos una placa de presión. Aquí tenemos una placa de presión. Venga, buscar un cable. Cable, 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 cable. Vamos, pero aquí hay un mundo de trampas, hombre. No las veo cuando... O sea... Aquí está una. Y aquí está otra. Espérate, espérate, espérate. Me gusta más esta. Deja de pasar. Veamos, hay que poner esto aquí. Ok, la estatua mide 2, ¿no? Correcto. Pero ponte, animal. Ok, vamos a estar el cable. Está aquí. Eso, amigo. Terra Juancho hace sus propias trampas. Venga, invoca, invoca, invoca. Venga, venga. Eso, Terra, joder. Y ustedes dudaban. ¿Qué decían? Terra es estúpido. Tengo mis momentos, ¿ok? De repente sale la tontería y de repente sale el hombro. 20 de gel. En tu cara. Let's go. Que hoy el King Slimu muere. El rey de los Slimus. Que me mató. Me mató de malas, ¿ok? Vimos que me mató de malísimas. Porque me joder. Me está esquivando como todo un pro. Y de repente no corro y pum, me mata. O sea, fue trampa, básicamente. Fue suerte, nada más. Simple y llana suerte. Para él. Y para mí fue mala suerte. Porque yo empecé a correr y dijo mi personaje: pues qué tal. ¿Qué tal si acelero muy despacio? Digo, total, me viene persiguiendo un slime gigante con corona. Pero papu, ¿por qué pasa si yo te dije que no pasa ahora, hijo de perro? ¡No traigo la corona! Ven, o sea, no sé por qué me pasa. O sea, no lo hago a propósito. Mi mente no reacciona a tiempo. Yo creo que, no sé, algo malo. Es que yo creo que tiene como un switch. Pero no es, ¿sabes? No es manual, es automático. Entonces el switch va parpadeando. Idiotez, normalidad. Idiotez, normalidad. Entonces hago cosas muy épicas y de repente la cago. Porque así soy yo. Especial.
Este es el video de los fails. No, no puedo decir que es el video de los fails porque he hecho más fails todavía. Así que podemos llamar el video de los medio fails. Más o menos. Uy, ahora aquí me mato por andar jugando. En vez de hacer la puta corona. Aquí estamos. La corona. Perfecto. Me largo. Perfecto. Lo invoco tal cual. Ahora sí, hijo de tu madre. Space Gun, activate. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Debo tirar con esto. Space Gun, activate, ¿sabes? O sea, te hago con esto. O sea, me quedé sin mana, te tiro con Space Gun. Y ya está. O sea, regenero mana mientras te sigo pegando. Por esa razón, la pistola espacial. Bueno, el traje espacial en general es mejor en el pre-hard mode. Porque puedes seguir atacando con la pistola, se ataca el mano. Salto pequeño, salto alto. Pero, papu, déjame pasar, hijo de tu madre. Parece que hay mucha gente, o sea, me cago en todo. A ver, ¿quieres sacar esos? Y arriba, hermano, te voy a matar igual. Gente, acércate a la casa para curarme, amigo. Venga, venga, venga. Ahora me aplicaste la 20-14 como ahorita, pero no, no, no. Esta vez no, ahora sí corre. Aquí está la tumba que procesa el mensaje de Terra Juancho fue matado a traición por no poder acelerar. O sea, se aprovechan de mi discapacidad por no tener las botas de rayo, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. ¿Alguien murió por eso? Aparte de yo, obviamente. Vendría bien a agarrar esa estrella. No la voy a agarrar, pero vendría bien. ¿Qué pasa, amigo? ¿No me puedes alcanzar? ¿Por qué? Hace muy poco daño esta cosa, ¿eh? Dispara tres veces, pero hace muy poco daño. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y va a pasar lo mismo? O sea, me va a pasar justo exactamente lo mismo, ¿eh? ¡Tuma! Yo soy el champion. Estaba a punto de repetirse la historia, ¿eh? Estaba a punto de matarme por no poder correr. Abrimos esto, tomamos esto y ya está. Es bastante cruel matar a un rey solamente por una montura, ¿sabes? Que tampoco la voy a usar mucho, sinceramente. Pero bueno, una cosa, antes de cortar para esperar a los goblins, es... No tengo una poción de gravedad y nos vamos a las nubes de una vez. A buscarnos... La vida, no, bueno, ah, tía, tengo monedas, ni me acordaba. Quick Stacks, ok, pero ahorrando. Para el futuro, mi casa y mis dragones. Veamos, aquí. Al parecer, no. Pues bueno, tampoco quería, así que nada. Veamos, ahora que me acabo de acordar, Escarabeo se invoca con cosas del desierto. Y mi desierto está hasta allá. ¿Dónde está? What? Está aquí. Buenísima. No he leído los comentarios sobre el tema, pero supongo que se les partió bastante la cabeza cuando vieron que el desierto está después de la selva, que es algo totalmente raro. Pues nada, esperaré a los goblins y cuando toque la batalla, pues peleamos y cortamos el video en general. Así que vuelvo. Ok, vienen, justo después de una hora sangrienta, Ok, chicos, mencionarles que me creé esto. Esto se hace con las hojas estas encantadas y esto que nos sueltan en el bioma. Como hubo una luna sangrienta, la pensé grabar pero no pasó nada interesante. De todas maneras tenía para un clic y ya está. Ok, o sea, no. Pero fui al bioma a ver si conseguía más de esas hojas para hacer el coso este. Y me soltaron, aparte de un piggy bank, que ya lo tengo, el Age Rot Pot. Yo pensé que lo soltaban después, ¿ok? Que había una condición. Pero no, solamente lo sueltan durante la noche en ese bioma, ¿ok? Con esto y esto ya tenemos varias piezas para crearnos nuestra arma principal. La otra sería de Scarabeus y del Ojo de Cthulhu, ¿ok? Y en el Altar of Creation, que está ahí arriba, podemos crearnos el arma, ¿ok? No un arma, el arma. Nuestra arma principal para todo el juego. Así que... En el siguiente capítulo vamos a hacer eso. Scarabeus y Age of Cthulhu. Sí, yo también. De momento, Goblin. Así que es. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, amigo? En el siguiente episodio
Probablemente, no sé si, es que no me gustaría, porque va a ser tiempo. O sea, no quiero hacer muchos capítulos tampoco, ya saben. O podríamos ir a investigar la selva para buscar solamente el último accesorio que me hace falta de las botas del rayo, que vendría siendo la tobillera de viento. Corazones, que ahí hay un montón, ya sabemos. Y lo que sea que me puedan soltar para hacernos un arma. Bien. En segundo plano, el tema de los accesorios es muy importante. A ver si encontramos una poción de gravedad y vamos a las nubes bien pros. El Goblin. Hacemos unas cuantas casas para que venga. Mejoramos accesorios. Y en el tercer episodio vamos a... Bueno, este es el segundo, ¿no? En el cuarto episodio vamos a por el Scarabeus y el Eye of Cthulhu. Este no tendría ciencia. Esta es la mejor forma de matar a los Goblins, ¿ok? Te preguntas, Terra, no he matado a los Goblins nunca. ¿Qué hago? Pistola espacial. Ya viste cómo la hice. Una zona plana. Y ya está, GG. Estamos en modo experto y no se me acercan, o sea, tú dirás. Cuando aparezca este, le apuntas a este. Cuando estás pegando, no te puede disparar. Y ninguno, de hecho. Esto es para el segundo tier, si mal no recuerdo, Atentos. No te lo voy a mostrar, ¿ok? Porque no puedo ahora mismo. Pero Babu, deja de matarme. Ok. Están yoyos, ¿eh? Que me dejen de la enfermera en paz. La enfermera es muy inmortal, ¿eh? Está atacando, le pegan y se cura. Y dicen, YOLO. Eso sí, camina despacio como la madre que la parió, ¿eh? A veces sí corre, pero vamos. La mayor parte del tiempo dice, dame un libro o algo, amigos. Yo qué sé, un arma mágica. Este no hace casi nada, ¿eh? Dispara tres hojitas nada más. Para el lado del shit, así que no. Lo que tengo ya ahora mismo me conviene más. Ok, me están pegando. A ver, es que hay muchos y me están jodiendo la vida. Es un poco más rápida esta arma, o sea, una mejor mejora había tenido, pero bueno. Pium, 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 pium. Ah, bueno, se murieron. O sea, la enfermera quedó viva después de la aurora sangrienta. El día hubiera muerto 5.000 veces. Esta cosa, Chaos Emblem, creo que es para el segundo tier del coso este. Ah, no, es para un accesorio. Alguno de estos tiene que ser de magia. Dos de defensa, no sé qué carajos. Para allá y para acá, máximo life de 1 de 10 player current life. No tengo ni idea de qué significa. O sea, no sé cuál de todos estos, ¿eh? Nunca he hecho ninguno. Esto creo que es de rango. Range attack, sí. Se hace con algo de frío. Sí, ya sabía. Con esto. Ok. Esto es de inferno, ¿verdad? Demon Lamb o algo así. Throwing attack. Increase magic damage en 10%. ¡Ah! Lo encontramos, güey. Veamos, Spirit Bar. Esto es después de un boss mecánico, así que de momento no. Eso también. Esto lo soltado lo tenemos. Este lo. Demon Lamb, vamos, lo tiene que soltar en el infierno. Si no, estoy decepcionado. Y este lo sueltan en la nieve, obviamente. Yo lo he visto muchas veces y he pensado, pero ¿por qué me dan tantas de estas cosas? Y uno de estos, ¿ok? Y hacemos esto. Grial of Rigteus. El agua limpia todo. 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 O sea. Es que Things, no sé cómo explicarlo. Psíquico y etéreo, ¿ok? O sea, eso. Reduce damage taking y el uso de mana. Enemigos hacen que Ward suffer a Holy Burn. O sea, que se quemen con Holy Burn. 10% daño de magia incrementado. 1 minuto de cooldown. Y un Power Souls. White. Incrementa damage en 10%. O sea, básicamente que disparas cosas extras. Así entre usted y yo. Y bueno, no sé cuánto tiempo va a durar el video. Espero que no mucho realmente. Como lo menciono, quiero hacer más videos, pero más cortos, para ganar buen partner. Y lo estoy diciendo de verdad, o sea, ya basta. No soy una persona que miento, me gusta ser sincero. Y no especialmente por el partner, sino porque realmente he visto videos que son más cortitos y son tremendamente más divertidos de ver que mis películas, ¿ok? Que esta no quiero que sea una serie de películas. Hay series de películas, esta no. Así que nada, gracias por ver, déjale si te gustó, un dislike si no, un comentario y nada más. Nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós.